El técnico de Necaxa, Armando González, reconoció que vino al Estadio Jalisco en la final de ida ante el conjunto de Leones Negros a cuidar el resultado. Un empate a cero era bueno, pero no le resultó. Son formas que planteamos. Nosotros somos un equipo que siempre vamos al frente. La última vez no estábamos muy bien ordenados atrás, entonces hemos empezado el orden de atrás para adelante. Nos fueron ellos echando poco a poco para atrás. Nosotros no pudimos tomar la medida en la salida de ellos. Y eso, por eso estamos con ese un poquito malestar, ¿no? De que nunca pudimos hacer el esfuerzo y tener la dinámica que veníamos haciendo. Normal, es un resultado que yo creo que cualquier equipo lo quisiera tener. Siempre es mejor tener una ventaja, no tenerla, ¿no? Para ellos y para nosotros, pues por supuesto que estamos en desventaja en este momento. Entonces nos quedan 90 minutos para remover eso y pasar al equipo y ser campeones. Eso es lo único que tenemos que hacer. O sea, la realidad es que hoy hicimos un esfuerzo, no estuvimos finos con el balón, no tuvimos la posesión de pelota que normalmente tenemos, nos costó mucho trabajo el primer tiempo, no igualábamos dos o tres pases seguidos, no fue un partido que normalmente nosotros lo jugamos, ¿no? Hoy no jugamos a nuestra máxima capacidad, pero bueno, pues las finales son así de dos partidos, nos queda uno más. Y si Jara no es rentable, Jara es el jugador que más pases para gol tiene en la temporada. Hoy no fue su partido, entró de cambio. Entonces, Tata hoy no anduvo en su momento, entonces también habría que hacerlo. Hoy Tata, el tiro que hace el puesto es un tiro libre que manda centro. Hoy Tata no tuvo el desborde, no tuvo tiros a gol. Entonces, si Jara es un jugador muy rentable, es muy rentable. Es el jugador que más centros tiene, más pases para gol. Si tú revisas las estadísticas y que al final, él toda la temporada fue titular. Y al final no fue porque tuvimos un reacomodo en las líneas. Y como hoy también no tuvimos a Dani, teníamos lastimado a Mario Pérez, vino Huicho, vino Marvin, entonces tuvimos que hacer un reacomodo. Cabe señalar que Necaxa, la serie en cuartos de final y semifinal, siempre se fue con ventaja a su casa en el partido de vuelta. Ahora está contra las cuerdas, tendrá que demostrar capacidad de reacción. Por ello, dijo el técnico Alfonso Sosa, estará planteando un partido diferente. Armando González respondió en la rueda de prensa que ellos tendrán a su gente y el fútbol de su lado para ser campeones en esta final de ascenso. Con imágenes de Charlie Montaño, Alejandro Ramírez, reportero, para Efecto Noticias. Jueguele.